Calcular la medida de tendencia central de los siguientes datos, empezando con la media o promedio, la cual se representa con una X y una línea horizontal en la parte de arriba, la cual es igual a sumar todos los números, así que se tiene 4 más 2 más 1 más 5 más 4 más 5 y otro más 5. Y esta suma se divide entre la cantidad de elementos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Simplificando la operación se tiene en la parte del numerador 4 más 2, 6, 6 más 1, 7, 7 más 5, 12, 12 más 4, 16 y 16 más 10 es 26 que se divide entre 7. Y esto da un resultado igual a 3.71, que es el promedio de estos datos. Para calcular la media es necesario ordenar los datos de menor a mayor. Y como no están ordenados, empezamos con el 1 y luego sigue el 2, después el 4, que está dos veces. Y finalmente el 5 que se encuentra tres veces en esta serie de datos. Y aunque hay fórmulas u otras maneras de encontrar el dato central de este conjunto, se recomienda cancelar por parejas de extremos a internos. Así que ya llevamos una pareja, otra pareja, la tercer pareja, y cuando ya no se puedan cancelar parejas, significa que se llegó al dato central. Como se puede apreciar, el número 4 divide al conjunto en otros dos grupos de tres elementos cada uno. De esta manera se sabe que en la posición número 4 de izquierda a derecha, que casualmente es el mismo número 4, se encuentra el dato que es la mediana de este conjunto. Y para calcular la moda no es obligación tener los datos ordenados de menor a mayor, pero facilitará mucho su trabajo. Así que lo hacemos y ahora se cuenta cuántas veces aparece cada número. El 1, una vez, el 2, una vez, el 4, dos veces y tres veces. Entonces el número que aparece más veces o la moda es el número 5. Y con esto ya se obtuvieron las medidas de tendencia central de este conjunto de números. Calcular las medidas de tendencia central para este conjunto de datos. Entonces, para el promedio se tienen que sumar todos los datos. No hay necesidad de que estén ordenados, pero podemos hacerlo para ver qué tanto ayuda. Empezando entonces con el 2, se cancela. No hay 3, no hay 4, hay un 5. Luego sigue 1, 2, 3 veces el 6, 2 veces el 8 y finalmente 3 veces el número 10. La ventaja que se puede ver al tener los datos organizados es que se puede apreciar cuál de ellos está repitiendo y no hay necesidad de anotarlos todos al momento de hacer la suma. Solamente podemos colocar los que aparecen una vez. Y los que aparecen varias veces se multiplica por su cantidad de veces que aparece. De esta manera nos estamos ahorrando espacios en la notación de la suma. Y si no les gusta poner multiplicaciones, sumen todos los números de manera individual. Al final se debe de llegar al mismo resultado. Y todo esto se tiene que dividir entre la cantidad de elementos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Y para calcular la mediana, como ya están ordenados los datos de menor a mayor, entonces se utiliza la idea de cancelar datos o parejas de los extremos. Llevamos la segunda pareja, la tercera, y como es una cantidad par de datos, va a suceder algo diferente al ejemplo anterior que era una cantidad impar. En la par siempre van a quedar dos datos en la parte central. Así que en este caso se debe obtener el promedio de estos números centrales, es decir, 6 más 8 y se tiene que dividir entre 2 porque son dos números. En la parte del numerador, la sumada 14 al dividirse entre 2, se obtiene que el dato que se encuentra en el centro de todos ellos es el número 7. Por lo tanto, la mediana es igual a 7. Y para el caso de la moda, sin importar que sea una cantidad par o impar de datos, es lo mismo. Buscar cuál es el número que aparece más veces. Para esto se sabe que el 1 aparece una vez, el 5 una vez, el 6 aparece tres veces, el 8 aparece dos veces y el 10 aparece tres veces. Como se pueden dar cuenta, no solamente hay un número que aparece más veces, sino dos. Entonces, cuando suceda esto, como ambos aparecen tres veces, la moda es el número 6 y el número 10. Bueno, genios, espero les haya gustado la explicación. Como saben, estamos cambiando el formato de los videos. Tratamos de dar una explicación breve de qué te va a servir el tema que estemos explicando en el canal, ya que siempre estamos recibiendo. ¿Y esto de qué me va a servir? ¿Y esto de qué me va a servir? Créame que en poca o en gran medida les va a servir. Aunque yo sé que ahorita están sufriendo por las calificaciones, pero no se preocupen, estaremos subiendo videos. Con una breve respuesta a cada uno de los temas sobre o para qué te va a servir. Así que estén muy atentos y por eso, pues tienen que estar suscritos al canal. Chao, bye bye.